Para este 23 de junio hay prevista en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo una sesión informal del Consejo Municipal de Barranca Bermeja para debatir sobre el estado actual de las obras de remodelación de este escenario deportivo. Enlace Noticias habló con miembros de la Junta de Acción Comunal que consiguieron que el Consejo llegue hasta allí. El tema a tratar es la problemática de la cancha. Entonces nosotros queremos extenderle la invitación a todos los dolientes del fútbol para que ese día acudan aquí, 5 de la tarde, 23 de julio. Entonces, para que nos acompañen todos, que esto es de todos y para todos. Pues hasta el momento las condiciones del trabajo están andando, pero entonces nosotros no necesitamos que vayan andando, sino que se hagan las cosas y queden bien hechas. Y para que la comunidad de nuestro querido Primero de Mayo, la invitamos para que ellos vengan también y sientan qué es lo que está pasando. Pues todavía la cancha presenta inundaciones, como usted puede ver y pueden observar ahora, todavía tiene unos parches, todavía tiene muchas cositas que hacerle y pues todavía no están en las mejores condiciones. Y es que según lo manifestado por estos dignatarios, siguen los problemas con el drenaje en este terreno. Que lamentablemente va más de un año y no hemos podido darle uso a los escenarios. Es más, estamos perjudicando más de 250 niños y personas quienes dan uso a esta cancha y que también a raíz de esa problemática del no uso, la están agarrando es como guarida de criminales, de viciosos. Entonces lo que queremos es que a través del reporte otra vez reviva este barrio y reviva todo lo que es la comunidad, la Comuna 5. A partir de las 5 de la tarde del día sábado 23 de junio se espera la presencia de los 17 concejales de Barranca Bermeja para su sesión informal allí en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo.